Buenas noches. Hola, buenas noches, Hola, licenciada ¿cómo estás? Concepción, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Me Aquí escucha? esperando, Sí. aquí esperándoles. Ah, vaya. ¿Cómo ha estado el día? Ay, bastante cansado. Pero entonces significa que ha habido movimiento. Ah, lo que pasa es que me tocó ir a Huachapán y a Santa Ana. Sí, estar el tráfico de estar así un poco especial. Sí, aquí en la integración un poco. Ahí creo que es la tormenta del desierto. Yo aquel día por ahí pasé y no miraba por dónde era, si era que estábamos en evolución o que todavía no está listo eso. No, le falta un montón. Usted debe lanzarse como candidata para que eso se agilice más. Así rapidito, con una. Así háganmelo rapidito, yo creo que se darían más prisa. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarea del definir el objetivo? Y hoy vamos a sacar una tabla, ahora que les va a servir mucho más, que es la tabla, es una tabla más específica. ¿Ya definió su objetivo? Yo digo que los hice, habría que ver si están bien. Ah, yo creo que sí. Hoy vamos a ver algo que sí, indudablemente nos sirve, ¿verdad? Que a veces alguien me preguntaba que si eso ayudaba, pues claro, a saber, a hacerse una evaluación del recurso con lo que cual cuenta uno. Hasta uno se pasa haciendo esa pregunta, ¿qué tantas competencias uno tiene que estén en vigor, ¿verdad? Es decir, no solo la parte económica, sino también uno, ¿verdad? Si uno está. Porque el operativo no es difícil el establecerlo. La competencia que pueda ser determinante, ¿verdad? Y que pueda uno estar al nivel de lo que le piden. Eso Cabal. sí. ¿Cómo andamos en esos cursos entonces de poder desarrollar esos marcos de impulso ya directamente o todavía no? Así de lanzarse, todavía no. Bueno, es que yo estoy recibiendo este y a una de las colaboradoras está recibiendo marketing digital para ver, porque ella es como la encargada, ¿vea? De las redes sociales para ver cómo se impulsan, porque hemos tenido en eso varios intentos con personas que se dedican a eso y no ha funcionado, ¿vea? Entonces hemos optado por el recurso interno y que nos ha funcionado más que con las empresas que se supone se dedican a eso. Lo que pasa es que habrá que ver qué es lo que buscamos. La Sonita Francia es especialista en eso, pero habrá que ver en este caso, mire, pues hasta la Torre Eiffel tiene ahí de fondo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Hablando de usted estoy? Habrá que ver qué es lo que. Hoy me estaba preguntando a mí una estudiante. Que cuánto había monetizado en Instagram. Ven la cantidad grande que tengo en Instagram y lo primero que se viene en la mente es, ya saco plata. Ya saca, ¿no? Ajá, y no es así, honestamente no es así. Yo le comentaba a la persona que el objetivo que yo he tenido para la red social no es para sacar plata. Realmente ahora los estoy ocupando como laboratorio. Comencé con un deseo de poder apoyar, ¿verdad? Motivación y todo lo demás, pero en algunas redes, por eso hay que conocerla, ¿verdad? Algunas redes funciona diferente el algoritmo, es decir, cómo le interpretan a uno. Por ejemplo, en Instagram le interpretan a uno diferente, ¿verdad? Yo tengo, creo, bueno, estoy arriba de 20 mil personas, pero como 21 mil por ahí. Pero después que uno pasa la barrera de los 10, a mí, bueno, a mí en lo personal me cayó un mensaje de invitación, no obligatorio, de poder adquirir publicidad ¿verdad? Sacar publicidad, estoy hablando ya hace antes de la pandemia, ¿verdad?
Y yo no lo hice, ¿verdad? Nunca, nunca lo he hecho con esa cuenta. Tengo otras dos cuentas que son directamente con las que hacemos también campus de albergue, ¿verdad? Entonces, de poder, en donde sí ocupamos. Y lo que he visto es que con esa crecí orgánicamente, pero el algoritmo lo que hace es cubrirme de la gente que me sigue. Cuando yo publico algo, no lo hace invisible. Usted dice qué raro, ¿verdad? Marvin quizás no ha publicado nada en su red social, ¿verdad? Me voy a meter al perfil hasta que usted se mete al perfil mío, ve que yo he De publicado. la publicación. Exactamente. Entonces, de repente usted ve, ay, por ejemplo, ahorita estaba viendo, puse una hace como 2 días y de repente 5.800 vistas, pero veo la otra 64 y veo la otra 4.500 vistas. O sea, depende mucho. De repente, como cuando se le olvida, ¿verdad? Lo suelta el algoritmo. No así, en este caso, el que está en boga en este momento, que es TikTok. En TikTok hay algunos, bueno, aquí creo que hay varios especialistas en eso. Pero TikTok, por ejemplo, es cambiante, pero los hashtags ayudan enormemente, las palabras de engage ayudan enormemente. Entonces hay que estudiar el diseño. Por ejemplo, ahora yo tuve una de las clases más increíbles que he tenido y les puede ayudar también como, yo espero que la próxima semana pueda ahondar en esto. Yo creo que son recursos sencillos, pero que nos minimizan el tiempo para aquellos que de repente tenemos cosas operativas, ¿verdad? A ustedes les pasa, Doralicia, bienvenida, y algunos que están acá conectados, que tenemos tantas cosas operativas que a veces no son difíciles, pero nos quitan el tiempo, ¿verdad? Es decir, absorben el tiempo, mejor el término, absorben el tiempo. Entonces hay un par de herramientas, bueno, 7 herramientas que ahora vi de inteligencia artificial, una de paga, otras gratuitas, nada en la vida es gratis, ¿verdad? Dirían los estadounidenses, todo almuerzo, ¿verdad? Va cobrado, ¿verdad? No hay cena gratis, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que usted produce el contenido. Y automáticamente, en este caso, el contenido puede ser dividido para las diferentes redes. Por ejemplo, yo tengo 3 fanpages y tengo un perfil. Y lo curioso es que tengo más posicionamiento a través del perfil que a través de la fanpage. Entonces, porque en la fanpage tengo más elementos, más personas orgánicas que utilizan más la red, que son más grandes, curiosamente, ¿verdad? No sé por qué el Facebook ha quedado que la gente que lo ocupa es más grande, ¿verdad? Entonces, el Reels que lanzo en el perfil tiene un alcance enorme, ¿verdad? Tiene un alcance enorme y de repente veo yo 7.000 vistas, ¿verdad? Pero en la fanpage no es así. Entonces, hay que estudiar primero el contenido que queremos incluir. Pero bueno, hoy que ya estamos todos hasta Manuel. Está ahí María Leticia. En la medida de lo posible, estamos hablando con Concepción sobre redes sociales. Y hoy estoy muy contento. Estaba teniendo una clase, así que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Tengo un profesor aburrido, pero aburrido, de aquellos que usted se duerme. Espero que usted nunca haya dicho de eso de mí, ¿verdad? Un profesor, pero aburrido, o sea, que de repente uno puede apagar la cámara y se puede acostar, ¿verdad? Pero como ahí estoy pagando. Entonces, no la pago porque quiero aprender. Entonces, ahora se puso interesante. Se puso interesante porque me puso a hacer a mí el ejercicio, así como yo debería de ponerles a hacer aquí a ustedes y lo vamos a poner a hacer a ustedes los ejercicios. Entonces, estuve ocupando varias herramientas de inteligencia artificial para lo que son publicaciones directamente en la red, ¿verdad? Algunas de paga, yo las agarré algunas de paga. Ni me resultaron lo que yo me puedo tardar que en hacer un Reels, no sé, 30 minutos, pues ahí se saca en 5 minutos, ¿verdad? Y sale para diferentes redes. Me pareció a mí importante por el tiempo, costo, tiempo, ¿verdad? Costo, tiempo, ¿verdad? Es como cuando ahora dos amigos necesitaban, en este caso, un Reels que anunciaran, ellos tienen un emprendimiento. Por cierto, se las sugiero. Tienen un emprendimiento de peletería. Se han metido, ellos son ganaderos. Bueno, ellos no eran. Sus papás murieron y tuvieron que hacerse
ellos ganaderos. Entonces hay algo que se llama historias, hay una aplicación que se llama historias. Entonces ya se las recomendé a ellos, es de paga, pero trae plantillas. Entonces le aminora a usted completamente el realizar, trae una cantidad de plantillas, se llama historias. Entonces vale como $30 al año, ¿verdad? Vale como $30 al año, pero le permite a usted tener plantilla ya, por ejemplo, si quisiéramos poner una foto de Dora Elizabeth, ¿verdad? Así como en todo su esplendor, mezclarla de repente con algunas fotografías muy precisas del trabajo. Entonces ya no tenemos que hacer una producción muy profunda para poderlo hacer en redes. Ya viene, en este caso, las plantillas de qué es lo que nosotros queremos crear. Aún vienen días festivos, o sea, le simplifica las cosas. Yo le dije a ellos que la compraran, aunque yo se las hice ahí rápidamente, y les pareció genial. Así muchas veces tendremos que tomar decisiones. Bueno, buenas noches. Hay que recordarles a ustedes que es importante. Me dijeron que les recordara a ustedes para que no fueran a tener problemas en su curso de evaluación, el que siempre tendrían que tener su cámara encendida. Me pidieron de favor recordarles para que en este caso podamos tener una presencia y si alguien nos supervisa, pues no tanto por el profesor, sino porque de repente nos auditan en el caso suyo, ¿verdad? Porque usted está trabajando con INSAFOR. INSAFOR tiene normas específicas a través de inglés corporativo y nos piden que en este caso estemos con las cámaras. Le traigo hoy una herramienta. Usted tiene una tarea pendiente de haber definido su objetivo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Y qué más? Buenas noches. Hola Daisy, buenas noches. Hola, Lick. ¿Qué había quedado de tarea, Daisy? ¿Se acuerda? El objetivo y el proceso. Objetivo No, y no recuerdo. proceso. No, no recuerdo. Tiene Ayer. 50%, va bien, 50% por ahí. A Lo ver, que pasa es Carlita. que ayer le fallé porque tuve un contratiempo de salud, entonces he estado, Ah, ayer va. sí me conecté, pero quizás no estaba allí. Cuando me dice le fallé, me sentí así como aquel novio que le fallan, ¿verdad? Sí, así me sentí, ¿verdad? Bueno, Bueno, ¿verdad? La vida así es, ¿verdad? sí, aquí ¿Cómo ando goza Daisy? un poco dolorita de mi mano, pero ahí estoy. Perfecto y bienvenida. Carlita Gracias. Sofía nos va a decir cuál era Buenas la tarea noches. que teníamos. Imagínense cómo le estoy diciendo, nadie le ha dicho en este día Carlita Sofía, entonces, para que no me vaya a regañar, ¿verdad? Era definir el objetivo y meta de nuestro emprendimiento. De nuestro emprendimiento. Muy bien, y eso es importante. De recordarles que el objetivo, hoy me preguntaba un gerente, fíjese cómo es la vida. Es una empresa de 350 personas. Él es el gerente de país, ¿verdad? La empresa en este caso es regional. Y se me acercaba y me decía así cerca, hey, recordame cuál es el objetivo, cómo puedo ser un objetivo. Entonces, cuando se me vino eso a la mente, es que él lo que quería recordar es cuál es la intencionalidad por la cual ellos están, en este caso, realizando alguna tarea. Eso es que están haciendo dos tareas, ¿verdad? Dos campañas. Y estábamos en una reunión, ¿verdad? Y le dije yo, pues, claramente, intencionalidad. ¿Qué es el logro? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres lograr posicionamiento? ¿Quieres lograr? Es decir, eso me va a permitir a mí. Entonces él aún lo vi así titubeante. Y si un gerente de país todavía tiene dudas, significa que todos los días nos debemos de preguntar si es objetivo, porque puede cambiar. Nuestros objetivos pueden cambiar, así como nuestras metas. De repente le decía yo a él que las metas a veces tienen que ser a veces un poco fuertes, ¿verdad? Es como un amigo, imagínense, tengo un amigo que ahora a media reunión me llama
y me dice que no haya cómo declarársele a su amiga de 5 años. 5 años han sido amigos y todavía no haya cómo declararse, ¿verdad? Entonces yo le dije yo, ¿cuál es tu intencionalidad? No, pues ser la persona más seria y que no sé. ¿Hasta dónde querés llegar? La meta. ¿Hasta dónde va a alcanzar? No, es que yo quiero algo serio y que no sé qué. Ok. Entonces decirle eso a la persona. Entonces, ¿cuál es tu intención y hasta dónde quieres llegar por 5 años? ¿Y crees que me dice que sí? Pues no lo sé, le dije yo. Hay un género femenino que es muy complejo, ¿verdad? Entonces, de repente puede decirte que sí. Y donde lo consolé, le dije yo, ¿y qué tal si te dice que sí? Entonces, ahí puso como unas caritas, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Entonces, al igual que los hombres, ¿verdad? Hay unos hombres como complejos, ¿verdad? Enojados. ¿Ha visto usted que vemos algunos que son más enojados o no? ¿Solo las mujeres son las enojadas o malhumoradas? ¿Qué piensan? ¿Hombres? ¿Hay más hombres o mujeres malhumoradas? Pregunta para ver si me está escuchando. Los hombres hacen enojar a las mujeres. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí. Bien. Yo tuve hace unos cuantos meses alguien que estaba muy cerca de mí y era al revés, lo hacían enojar a uno, ¿verdad? Así como de repente, yo me acuerdo que ponía algo en el Face y me decía, y esa persona que le dio like, ¿quién es? Y yo, ¿quién sabía? Pues y el Face está abierto, ¿verdad? Entonces imagina, así como le pueden decir a Carlita, que la pueden hacer enojar, y ese fulano que te dio like, ¿quién es? Y se llama Plutarco, ¿verdad? Poca sangre, ¿verdad? De la vía, es que va a saber Carlita de dónde va a venir. O a la señorita de Francia ahí que está montando una campaña y le caen como abeja completamente ahí, que va a andar sabiendo. Entonces, pero sí es cierto, a veces hacen enojar, ¿verdad? Hacen enojar. Bueno, ahora que ya tengo su atención, vamos a hacer la agenda muy sencilla. Le traigo ahora un pequeño cuadro que le va a servir, a mí me sirvió mucho. Y me sirve mucho. Cada trimestre, semestre, los estoy ocupando. Me ayuda en la parte económica, me ayuda a reflexionar a mí, me ayuda a poder dirigir mi trabajo, me ayuda en muchas cosas. Cuando me lo enseñaron, lo aprendí y lo enseño, no deja en este caso de dejar preguntas, dudas y por supuesto certezas. A veces hay algunas dudas. Pero esas dudas se fortalecen. Por ejemplo, ¿con qué contamos? ¿Con qué cuenta usted para su emprendimiento? Entonces, nuestra matriz nos permite en determinado momento utilizar algunos elementos, extraer algunos elementos y hacer unos elementos reflexivos. Por ejemplo, el profesor este aburrido que le digo yo que tenía clases ahora, temprano, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cuáles son las competencias que vas a necesitar dentro de 10 años? Y entonces, solo me llevó para cuando yo estaba en una universidad, que era la Don Bosco, y que yo me fui para España, me fui varios años, y que me llamaron loco, ¿verdad? Porque en aquel entonces no necesitaba uno una maestría, no necesitaba uno un doctorado, entonces, me acuerdo, ay, estás loco, ¿para qué te vas ahí? Cuando regresé, sí ya se necesitaba. Entonces, lo mismo ahora, están enseñando, están perfilando que usted debe ser diversificado. No, que no tenga una mente, un chorrito de donde usted pueda obtener sus ingresos, sino que haya varias opciones y que si de la misma opción puede diversificarse. Premio Nobel de hace 6, 7 años fue por la diversificación. Claramente establecido. Entonces, lo que ahora aprenderemos pareciera ser muy sencillo, pero si usted lo pone en práctica cada 3 meses, 6 meses o un año, le va a permitir saber qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Entonces, vamos a comenzar con eso y luego vemos las tareas que yo creo que ya están hechas, su objetivo está bien hecho, su meta está muy bien hecha, significa que tienen que estar conectadas los dos. El objetivo primero y luego la meta, ¿verdad? Entonces tienen que estar conectados, ¿verdad?
Y lo vimos aquel día. Déjeme entonces arrancar un poco con la clase que tenemos este día. Una clase, a mí me encanta, ¿verdad? Esto porque me hace cuestionarme la identificación de recursos y capacidades claves. Me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque me hago la pregunta, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo conozco que tengo los recursos necesarios y que tengo esas capacidades que van a ser respuesta? Hoy me decía el profesor y me recordé cómo nos estamos preparando. Lo que usted ahora hace en un término de un año es lo que usted va a dar respuesta dentro de año y medio. Es la respuesta que usted va a tener. Y por eso es importante tener una meta de poderlo describir. Y al final yo esperaría que usted se fuera identificando esas partes, esas preguntas de esta matriz pequeña, pero sumamente útil y que genera mucho dinero en el sentido de ahorro o de inversión o de proyección. Tres cosas: ahorro, inversión o proyección. Cuando alguien me dice, ¿y por qué invertís en ese curso? Si tanta información, yo quiero algo sistemático, quiero algo didáctico, quiero alguien que en determinado momento me diga cómo se aplica en la realidad y que tenga una formación. Claramente, hay personas que se ponen a hablar en las redes y no tienen una formación pedagógica, ya no se diga andragógica, ¿verdad? Que es la educación para adultos, no la tienen. Entonces, no saben qué es lo que se quiere lograr, hasta dónde vamos a alcanzar y qué es lo que deberíamos aprender. Tres cosas. Si usted ve, siempre iniciamos nuestra clase primero estableciendo nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos? La intención. La meta, en este caso, hasta dónde vamos a llegar. Y la competencia es lo que vamos a aprender, que es lo mínimo. Siempre, siempre. No solo porque es didáctico ni pedagógico, sino porque ese es un marco a través del cual nos vamos a basar. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De una matriz de identificación de recursos y capacidades claves para un emprendedor. Cuando yo la conocí, ha ido evolucionando, me ayudó mucho, porque me hace hacerme preguntas, ¿qué tengo, qué no tengo, qué debo de tener, dónde debo dirigirme? Y me permite tener claridad. Vayamos a verla. Bien, es muy sencillo. Tiene tres aspectos. Cuando yo la comencé a ver, solo tenía dos, pero tiene tres aspectos. El aspecto a evaluar, las preguntas claves y la información que hay que extraer. Antes la habían fusionado. Hoy me parece mucho más didáctica para entenderla. Mire, qué interesante. El aspecto a evaluar, recursos claves, capital financiero. ¿Con cuánto dinero usted cuenta? ¿Cuánto dinero tiene? Entonces, usted debe saber la cantidad exacta. Yo le he dicho a usted, yo comencé mi emprendimiento con $500, ¿verdad? $500. Y ese era el pago que iba a hacer de local, ¿verdad? De local, ¿verdad? Un local ahí por el redondel Don Rúa, donde nadie quiere llegar, ¿verdad? Pero iba a tener local. Entonces, hay que tener claridad la cantidad. ¿Por qué? Porque con eso nos vamos a movilizar, con eso vamos a saber qué hacer. No hay peor cosa que no sepamos el capital financiero. Capital financiero, ¿sabe usted con qué es lo que puede disponer? Por ejemplo, ahora me dice alguien, un cliente de una financiera, Marvin, ¿con cuántas, su tarjeta tiene, cuánto dinero tiene disponible? Ah, interesante, cantidad exacta con la que yo puedo disponer si quiero salir, si quiero ir fuera del país, si quiero comprar algo. Y le digo, déjeme revisar en la banca, ¿verdad? Porque no recuerdo, ¿verdad? En este momento exactamente cuánto es. Y porque me quería ofrecer una tarjeta, ¿verdad? Y ya chas, chas, le dijimos que no. Es necesario saber con cuánto cuenta. ¿Por qué? Porque así los sueños son aterrizados, los sueños son concretos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que extraer claramente la disponibilidad que usted tiene. Un segundo elemento que a veces pasamos desapercibido, porque yo una vez entrevisté a alguien y le digo yo,
¿Y qué competencias puede hacer usted? Yo puedo hacer de todo. Uy, entonces había un abuelo mío que decía, el que dice que puede hacer todo, él lo decía así muy fuerte, ¿verdad? Es un burrito, decía, porque no puede hacer nada. Entonces, todo le van a poner a una carga que probablemente no va a hacer nada que alguien más quizás quiera hacer. Entonces, el recurso humano es importante en la parte de quiénes van a estar conmigo. Y a veces, le voy a ser bien honesto, cuando dicen quiénes están en mi equipo, a veces podemos tener un equipo. Hay que detallar los nombres, las habilidades. Y aquí me detengo un poco. Tiene que conocer las habilidades. La habilidad es aquella que se desarrolla día a día. Por ejemplo, una cajera desarrolla el contar dinero día a día. Es una habilidad, es algo que se hace periódicamente, ¿verdad? Es algo que se hace y la habilidad se puede perder. Ojo, la habilidad se puede perder. Entonces, significa que hay que estarla haciendo todos los días. Soy bien honesto, tenía un profesor yo de la universidad y tenía tiempo él de no estar en contacto con la gente, se había retirado, no era tan mayor, ¿verdad? 65 años, ya se había retirado, pero lo ponen en la palestra y no sabía cómo iniciar una clase después de haberse dedicado 30 años a eso, en una cátedra. Entonces, la habilidad es algo que se hace todos los días. Entonces, usted debería de tener el nombre de la persona, si solo es usted, su nombre y cuáles son las habilidades que tiene. Y las habilidades me refiero a algo que la persona, usted dice, no, yo lo dejo haciendo eso porque sé que es bueno en eso. Es una habilidad, es algo que se hace todos los días. La habilidad está pegada con algo que se llama experticia. ¿Qué es la experticia? Es algo donde se especializa. No solo lo hace todos los días, sino que lo hace meticulosamente. Esa es la experticia, ¿verdad? Y esa es una de las variables que a veces cuesta muchas veces identificar. No, él es bueno para hacer eso. Sí, pero no es experto. La experticia es una particularidad. Si son de esas habilidades, es una habilidad donde hace cinco cosas, pero dentro de esas cinco cosas, en una se especializa. Por ejemplo, hablo de las cajeras porque hemos he estado investigando porque vamos a dar una capacitación para el área operativa y la otra para los gerentes de las sucursales. Y estaba viendo que algunas se especializan en poder detectar los billetes falsos, ¿verdad? Ya no únicamente van, sino que con el tacto algunas personas, ¿verdad? Los detalles que tienen el billete, ¿verdad? Y eso permite tener una experticia, además de que son muy buenas contando, aun cuando tengan la máquina de conteo, aun cuando pueden percibir cuando de repente alguien puede hacer y no puede ser alguien que les miente, ¿verdad? Es una habilidad que se desarrolla, entonces, pero hay que ver también la experticia. Entonces, debería de nombrar, yo recuerdo cuando hice esto, entonces puse mi nombre, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué es lo que hago todos los días? Y coloqué, ¿verdad? Hago, ¿puedo hacer esto? Sí, lo hago todos los días. Ojo, todos los días, no que lo hice hace 20 años, no que lo hice hace 10 años, no. Una habilidad es algo que se hace todos los días. Por ejemplo, hoy estaba en un evento y una de las áreas que yo exploré por mi carrera y por a veces lo multifacético es poder tomar una fotografía, de verdad, con una cámara profesional, con un teléfono. Y estaba viendo que la persona que estaba tomando la fotografía no tenía ni idea de cómo tomar una fotografía de grupo, ¿verdad? Entonces, la habilidad de repente puede ser que se pierda en el uso del equipo si uno no lo tiene. Yo tengo un par de cámaras y no la he perdido todavía. Lo practico todos los días, ¿verdad? Y me le acerqué a la persona porque dije yo, ¿cómo hubiera querido que en muchos tiempos algunas personas se me acercaran y me dijeran? Le dije yo, le sugiero hacer tres cosas. El grupo son 45 personas. Colóquelos en este caso por orden de estatura, pero para eso tendrá que hacer dos filas. Vaya colocando a las personas más pequeñas en el centro y a las personas más altas a los laterales. Cuando ya las tenga agrupados, en este caso,
coloque una silla frente a ellos, colóquese sobre la silla, es decir, párese en la silla y desde la parte superior va a poder hacer una contrapicada de la fotografía y así no va a haber nadie que le va a quedar cubierto. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos tomado fotografía solo tenemos una oportunidad y si no logramos en eso, nos quitan el trabajo. Entonces, algunos que estuvimos en la parte de publicidad, en los medios y todo esto, sabían. Y me acuerdo que la persona, pues más o menos lo hizo. Hay una generación que no le gusta que le digan algunas cosas, ¿verdad? Quieren aprender así a las malas. Entonces, a mí me gusta que me digan cuando me equivoco, ¿verdad? Porque me ayuda a mejorar, a aprender. Habilidades. Tercer elemento, red de contactos. Para emprender, en este caso, o aún cuando usted tenga ya su emprendimiento, ¿quiénes son mis contactos? La primera que yo le aconsejo se llama red natural. ¿Cuál es la red natural? Su familia, sus amigos, haga todo el bosquejo. Ay, no, yo no quiero que se den cuenta. No, esa es la red natural. Esa es la que más puede atraerle clientes, porque esa gente le va a generar publicidad porque a usted lo conocen, no conocen lo que usted hace. Y va a atraer, ese se llama red natural. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener? Una red de contactos. ¿Quiénes son mis contactos? La primera red que debo de tener, hay una red, en este caso, por reciprocidad, por contacto, por experiencia, pero la red que yo le sugiero para el emprendedurismo es la gente, la red natural, la que me conoce. Nombres de contacto, de que, ah, mi tía, ¿verdad? A mi tía puedo en este caso meter en esto. Ah, a Pablito, ¿verdad? Ah, yo tengo a alguien que. Ah, Juan Carlos, un amigo que yo tengo. Juan Carlos, yo le digo, mira, fíjate que voy a hacer tal cosa. No te preocupes, yo te lo aviso por la red. Él solo tiene como a 20 personas en la red, pero pasa colocando cosas y pasa diciendo cosas. La red natural es la que de repente nos puede, en este caso, comprar, ¿verdad? Nos puede hacer una publicidad inmediata, nos puede, en este caso, colocar en una. No, es muy bueno. Si conocieras a Marvin, es muy bueno. Y ni me conoce, nunca me ha visto, pero esa gente me puede apoyar. Es la red natural, así se llama. Entonces, el consejo que le doy es, primero busque su red natural. No quiere decir que no busque las otras redes, pero busque su red natural. Esa le va a conducir a que conozca, ¿verdad? Publicidad gratuita. Publicity, ¿verdad? Dicen algunos cuando pagan y se lo regalan, pero acá es una red natural. Tecnología y equipos. Ahora me dieron una lección a mí increíble. Yo quería comprar algo un poco más barato. Porque yo dije yo, y me dijo mi hermana, ¿quiere decir que vos, en lugar de adelantar, vas a atrasar por $150? Y yo se me caía la cara. Tengo que saber con qué tecnología y equipo voy a necesitar o qué herramientas necesito. Y tenía razón ella. Le dije, tenés razón. Voy a comprar la que necesito. Hay que hacer una lista del equipo que tenemos. Y si no tengo, pues bueno, ahí dice qué herramientas son las que necesito. Por ejemplo, ¿qué tipo de computadoras usted necesita? Por ejemplo, la que yo tengo en este momento es una computadora que está yo hablando permanentemente conmigo. Esta computadora, fíjese que la otra que tenía era como parte de mi brazo, ¿verdad? Uno la llega a conocer, la lleva a querer, tiene su tiempo de vida útil, ¿verdad? Pero esta tiene una particularidad. Esta es táctil, ¿verdad? Esta es generosa. Puedo tener un montón de ventanas abiertas porque su memoria es muy grande. Es rápida en la conexión. Su disco es sólido, ¿verdad? Entonces le hace mucho más rápido. Ve cómo yo estoy necesitando de repente. Por ejemplo, yo veo a algunos profesores o algunos facilitadores que dicen, tengo problemas de conexión. No, el problema que tiene es que es una máquina antigua la que tiene, ¿verdad? Ni siquiera una iCore 3 es, sino que es una AMD, ¿verdad? De aquellas que ya está, aquí las que son ingenieras y tienen toda esta parte, sabrán lo que estoy hablando. Entonces, hay que invertir. Indudablemente, dentro de lo normal, de lo que yo voy a necesitar. Si necesito algo muy sobrio para lo que voy a necesitar, hago una lista del equipo. ¿Y cómo sé? Y si no conozco, pues pregunto. Estamos en la era de la información. Yo quise preguntar quién era el mayor patentador de inteligencia artificial en este momento. Pues metí a buscar. En media hora había encontrado
a las dos compañías que son las que tienen la mayor cantidad de patentes. Listas de tecnologías y equipos requeridos. Consejito, me ayudó mucho a mí. Y esta es una matriz de emprendedor, ¿verdad? Capacidades clave que debemos de tener. Habilidades empresariales, debemos tener habilidades empresariales. ¿En qué es bueno usted? ¿Es paciente? A mí me ha costado mucho ser paciente. A mí me gusta que las cosas se hagan rápido, rápido. De repente, quieto, pepeto. Hacerlo despacio. Escuchar a un taiwanés hablar, en este caso, entre español, mandarín y inglés mezclado, que tener paciencia. Tengo unos cuantos clientes así. ¿En qué es usted bueno? ¿Qué es lo que haga habilidades empresariales? ¿Sabe qué es una habilidad empresarial? Saber cuándo esperar, saber cuándo tomar decisiones, decisiones estratégicas, saber, en este caso, escuchar, limitar sus emociones. Le voy a decir las tres verdades a este cliente que me ha dicho. Esa es una habilidad empresarial. Capacidades claves, ¿verdad? De escuchar. Cuando a mí me dice que alguna de mi gente se ha equivocado, yo sé que no es así. Pero, ¿sabe lo que yo hago? Me disculpo y la disculpa la digo de corazón porque la percibe a alguien. Entonces, ¿en qué soy bueno? Entonces, haga una lista de habilidades empresariales. Dígame cinco habilidades empresariales, Marvin. Muy bien, ¿verdad? La primera, administración financiera. ¿Verdad? ¿Cómo usted administra lo que llega a su mano? ¿Verdad? Mano izquierda, ¿qué es lo que tengo? O mano derecha, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo lo voy distribuyendo? Primera habilidad. Segunda habilidad, ¿verdad? Capacidad de escuchar. Es una habilidad empresarial. Y se lo digo por experiencia. Me he sentado a la par de gente, ¿verdad? Lo digo con nombre y apellido, alguien que me dio una beca a mí para estudiar y que se lo agradecí toda una vida, don Roberto Murray Mesa, ya murió. Fundación Mesa Yao me dio a mí una. Entonces, siempre que me sentaba, yo quería escucharlo a él, pero él lo que hacía era escucharme a mí. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ni se acordaba cómo me llamaba yo, pero él sabía que era becario. Entonces, escucha activa. Una tercera que yo le sugiero es, en este caso, prudencia al hablar y moderación al actuar. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Marvin, ¿eso es una habilidad? Pues sí, la prudencia de poder hablar. No siempre aquel. Eso no es una habilidad empresarial. Hay que saber escuchar, ¿verdad? Y también, cuando alguien. A mí me enseñaron eso. ¿Cuándo me lo puedes traer? Es que mire, yo creo que. ¿Cuándo me lo puedes traer? Recuerdo que me decían a mí. Capacidad de escuchar. Con la capacidad de escuchar, doy una respuesta. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Una última, ¿verdad? Para avanzar rápidamente en la otra. Hay que ser, en este caso, empáticos en la atención que damos. Piense usted que el que está allá es usted. Entonces, la empatía ayuda a vender. ¿Cómo le gustaría a usted que lo atendieran? A mí me gusta que me atiendan sonriente, que me escuchen, que si estoy enojado me calmen con un disculpe. Que de repente, cuando llego rápido, no se preocupe, en unos segunditos está listo, aunque tarde en media hora. Ya se lo damos, ya se lo damos. Esa parte de empatía, eso es una habilidad empresarial. Martín, pero eso no, eso es una habilidad empresarial. La empatía. Porque de repente, cuando alguien se siente ofendido, usted dice, ¿por qué se ofende pues tan rápido que se ofende? Es una habilidad empresarial. La empatía es tratar de vender como que si fuera, ¿verdad? Cuando yo veo a alguien que tiene, en este caso está muy grande, pienso en mi padre y en mi madre. Yo digo, ¿y si fueran ellos? Yo les atiendo. Habilidad empresarial. La empatía me ayuda a mí a vender. No solo se venden productos y servicios, se vende también atención. Probablemente el producto o servicio que yo tengo no es de lo mejor, pero la calidad de la atención que yo le doy, por eso sí van a regresar. Esa es una habilidad empresarial, porque soy empático. Hay algunos de ellos que me dicen,
que te molesto, ¿verdad? Yo no sé cómo me soportás, ni mi mujer me soporta tanto. No, no se preocupe, ingeniero, le digo yo. No se preocupe, pues estamos para servirle. Pero dígame, ¿quedó complacido? Sí. No te preocupes, mira, me llamás en este caso el otro mes porque quiero programar tal cosa. Ah, la empatía es una habilidad empresarial. Significa que hay que tener manejo de las emociones y proyección, en este caso, de lo que el otro siente. Sencillo. Ok, paso rápidamente. Conocimiento de mercado. Tengo que saber cuál es mi mercado. ¿Cómo sé cuál es mi mercado? Debería de investigar en quiénes venden esto, dónde lo venden, los datos sobre mercado, quién es el competidor, cuál es la tendencia, qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, yo me pregunto siempre, ¿quién es el facilitador? ¿Quién está dando eso? ¿Tiene paciencia para darlo o no tiene paciencia? ¿Verdad? Normalmente es un, a mí me molesta a veces cuando alguien empieza a regañar, ¿verdad? Yo digo, a mí no me, no, yo no he pagado para que me vengan a regañar, no estoy en un curso, no, he venido a aprender. Exactamente. La empatía es parte de eso, pero hay que conocer a la competencia. Datos del mercado, ¿cómo está el precio? ¿Cuánto es lo que usted lo va a dar? Pero es que mire, a mí me costó 50 y a todos lo están dando a 35, pero yo lo voy a dar a 75. No conoce los datos de mercado. Tiene que ser competitivo y competitivo significa poder estar casi al mismo o un poquito arriba, quizás con mayor precio, pero teniendo valores agregados y valores plus. Valores agregados es por el mismo precio, da más. Y valores plus es calidad. Calidad. Es como cuando usted se junta con una persona. Usted nota cuando platica con alguien. No sé si usted lo ha presenciado. Cuando alguien habla, usted puede decir, esta es una persona que ha leído, esta es una persona que tiene contactos con... Usted lo percibe. Y también percibe cuando es un charlatán. Yo le escucho, ¿verdad? Algunos de repente... Usted escucha cuando alguien de repente conoce, entiende, precisa. Y por supuesto, da gusto estar con esas personas. A mí me gusta escuchar a alguien que conoce, que de repente, por ejemplo, yo aprendí una lección hace 5 o 6 años. Me decía, en este caso, un empresario, no leas todo un libro. Busca dentro del libro lo que te interesa y de eso, en este caso, lee. No es necesario que leas todo el libro. Buscarlo realmente lo que te sirva. Hay cosas que no te van a servir. Tenés un manual. Busca del manual lo que te puede servir. Conocimiento de mercado. ¿Conoce usted el mercado? Ahora, punto frágil, pero también poderoso. Innovación y creatividad. ¿Cómo puedo ser innovador? ¿Qué ideas y enfoques nuevos usted va a proyectar con su emprendimiento? Por ejemplo, el emprendimiento en este caso tiene que ver desde cómo huele hasta cómo se ve, hasta cómo se siente. Hoy estaba a la par de una señora, hombre, que olía de repente muy mal. Y no era la señora, es que le habían llegado a dejar un paquete, en este caso, y no sé lo que tenía el paquete, pero olía mal. Y por eso nadie se había sentado a la par de la señora. Y solo el sonso que le estaba hablando fue el que se llegó a sentar, ¿verdad? Después me levanté. Entonces, pero, ¿qué cosas nuevas ofrecemos? Yo le pregunto, ¿qué cosas nuevas usted va a ofrecer? ¿Qué hace la diferencia? Ay, Marvin, pero si eso es lo que no sé, entonces hay que investigar. Nunca hay una idea pura. Siempre podemos escoger de uno, de otro. Investigue. Por ejemplo, si usted va a vender plantas, ¿verdad? Ornamentales o plantas, en este caso, que no son naturales, métase, ¿verdad? Métase. A ver qué es lo que están hablando sobre las plantas. Tendencias. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo puede hacer? Por ejemplo, hoy yo estaba buscando, quería encontrar un pantalón específico, ¿verdad? Y vi uno en Marketplace, le cuento, y probé a la persona que lo estaba vendiendo, le digo yo, y si no me queda, me lo cambia. Con toda seguridad, se lo cambio, mes, y no se preocupe. Y le busco una talla, me dijo gordo, ¿verdad? Por la talla que estaba diciendo ahí, ¿eh? Le busco una talla que le quede, me dijo. Ya que vio el perfil, ¿verdad? Ahí en el Facebook, ¿verdad? Y vio ahí claramente. Las ideas y los enfoques innovadores
No es que usted un día esté, oh, mampa, como no, se me ocurrió algo. No es así, hay que buscarlos, hay que explorar, hay que ver videos, hay que meterse un poco, hay que platicar con la gente. Mira, hay que preguntarle, mira, ¿y a vos cómo te gustaría que hicieran la comida? ¿Y aquí qué te gustaría? Hay que preguntar, hay que establecer ese diálogo. Las ideas no nacen. Y le cuento algo claramente, yo trabajé en una agencia de publicidad. Era el creativo junior, significa el que lleva la leche, el que lleva el pan, ¿verdad? Al creativo, ¿verdad? Se oye bien bonito, creativo junior, ¿cuál, verdad? Me decía, anda, cómprame un cartón. Y yo tenía el privilegio de estar con el creativo. Y él me daba tres instrucciones: comprar la leche. Segundo, en una mesa donde estábamos, tenía que ir a traer todas las revistas, la Times, la Cosmopolitan, toda. Y la llenábamos completamente. Y la tercera indicación me decía, búscame de todo lo que está ahí. Y en la computadora, ¿verdad? Me buscas algo que tenga que ver con este tema. Y me acuerdo que ahí nació lo que usted tal vez ha visto en algunos anuncios, que ya no lo he visto, el muñequito aquel de Lichus, ¿verdad? Nosotros lo creamos, ¿verdad? Entonces, Javier se llama él, quien es el creativo, ¿verdad? En Macam, ¿verdad? Estuvimos trabajando bastante tiempo ahí y pude observar que no hay una idea pura. Él tomaba de una revista, me acuerdo que de unas revistas antiguas tomaba ideas, de unas revistas nuevas tomaba otra idea y empezaba a construir y nacía una idea nueva, un enfoque innovador diferente. Por ejemplo, ¿cómo nace el troquelado en una carta? ¿Cómo nace el troquelado? El troquelado, esa parte, ¿verdad? Muy agradable donde se puede palpar quizás el logo, ¿verdad? Y a algunos les gusta eso, ¿verdad? De los sobres. Hoy me preguntaron sobre eso. Conozco dos partes, le digo, mire, le recomiendo tal parte. Troquelado, ¿verdad? Innovador, le encanta. Usted dice, qué bonito. Entonces, las ideas no son puras. Las ideas y los enfoques hay que trabajarlos. Hay que investigar, hay que soñar. Por ejemplo, yo hacía un concurso en una de las clases que yo tenía y decía, parecido a lo de Cantinflas, yo quiero ser presidente. Y le decía yo, porque se llamaba, la materia se llamaba creatividad para gerentes, imagínense, una maestría, creatividad para gerentes. Y le decía, un día de presidente, ¿qué haría usted? ¿Cuáles serían los cambios? Pero cambios reales. Y la gente empezaba a hablar de un montón de cosas irreales, no había capacidad para hacerlas. Entonces, las ideas hay que colocarlas en el piso y ver si son funcionables. Y la última, y esta de repente es muy sensible. La habilidad de comunicarse. ¿Cómo se comunica usted con otros? ¿Habla y no deja hablar o no habla y deja únicamente que le hable? Hay que tener una estrategia de comunicación, ¿verdad? Hasta para colocar la información en los bots, hay que saber en este caso cómo hacerlo. Hasta para poderle contestar a alguien en Facebook, recuerdo que hace tiempo yo estaba buscando, no recuerdo qué era lo que estaba buscando, y la persona me dijo, mire, venga a ver, ya me acordé, un trípode, estaba lindo el trípode, pero la persona es vendedor, o sea, es una persona que se dedica a eso, y me tuvo durante todo el día, sí, en tal momento se lo voy a mandar, se lo voy a mandar, se lo voy a mandar. De repente desapareció el anuncio, ya lo había vendido. Entonces, las estrategias de comunicación generan credibilidad. Cuando me permitieron evaluar la credibilidad de esa persona, yo le puse cero de las cinco, puse cero, porque yo quería anunciarles a los demás, no le crean, porque durante todo un día me estuvo buscando un trípode. El trípode era especial, por eso en este caso lo buscaba y lo rebuscaba. Muy bien, un alto acá. A ver, ¿cómo vamos? Espero no nos haya dado una diarrea mental, ¿verdad? Tanto que dije, ¿verdad? No, ¿verdad? María Leticia está muerta de la risa, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? Un profesor siempre me decía eso, ¿te ha dado una diarrea mental? Y yo me sentía así como un poco ofendido, pero decía, pero tiene razón, ¿verdad? Si tiró mucho, ¿verdad? Probablemente alguna neurona se tropezó con la otra, ¿verdad? Y fue y se fue y cayó, ¿verdad? En el vacío, ¿verdad? Fue algo así. María Leticia, antes de que me dé su objetivo y su meta de su emprendimiento, el cual va a ser un éxito, y yo la veré por redes sociales,
La veré en este caso dándole la mano al presidente como uno de los proyectos, ¿verdad?, innovadores de Centroamérica, ¿verdad? Y estará ahí, ¿verdad?, con todo su esplendor. ¿Qué le ha parecido esta matriz, ¿verdad?, que recoge información, indudablemente, para poder tener conocimiento de lo que estamos haciendo como emprendedores? Bastante interesante y la verdad que este es otro mundo, ¿verdad? Me siento en un barquito de papel ahorita, lanzándome al océano. Entre más nos sintamos así, vamos por buen sendero. Sí, porque pues mi emprendimiento ahorita está como en la nube, ¿verdad? Se está... Bueno, con su ayuda se está abonando, se está regando, va germinando poco a poco esa semilla. Le vamos a hacer la técnica israelí. A puro goteo lo vamos a tener para que no se nos vaya a morir porque le echamos para mucha agua, acabar, ¿verdad? para se empap, se sobre, se engüera, dicen los Sí. viejitos. El maíz engüera cuando tiene mucha lluvia y no nace. Entonces, sí, eso, de verdad de que muchas veces uno se tira a emprendimiento como el garrobo, dicen, se avienta a correr, no escatimamos todo como dice usted, el objetivo que espero, igual con el dinero que uno va a invertir, ¿verdad? No, después termina, se come a los coyoles que no ha quebrado, ¿verdad? Porque vamos coyol quebrado, coyol comido, y ahí viene uno ya se comió hasta luz que no ha quebrado. Entonces, pienso que esto sí le ayuda bastante a uno para irse edificando, ¿verdad? Desde cero, porque prácticamente cuando tenemos solo la idea, estamos que no hayamos cómo iniciar, ¿verdad? Yo actualmente no, realmente todo está como le digo, en la nube, en la mente. Vea, no tengo nada sólido ni concreto al momento, pero está ahí, ¿verdad? Esa inquietud, eso de lanzarme y ver cómo me va. Pero con estas iluminaciones, yo dudé mucho en tomar el curso porque dije yo, Espero que no ay, por el profesor, ¿verdad? Espero que no no por el... porque, no porque. No sabía con quién me iba a tocar, pero como después de usted tengo las otras 2 horas de No se inglés, ría, ¿verdad? Carlita, ni Fran, ni necesita Francia. Entonces, Concepción la veo por eso atascada también ahí. yo decía, ay, bien pesado, 3 horas jaladas hasta las 10. Y bueno, por eso no encendía la cámara porque estaba medio comiendo cuando comenzamos. Yo vi las pupusas, yo vi las pupusas. Entonces, No, pero tremendo. sí, esto, bueno, a manera personal me está ayudando. He tomado algunos apuntes, Vaya, capturas de pantalla. prométame algo. Que el día miércoles, ¿cuándo es día miércoles? Mañana. No me dé mucho tiempo. Va, el día jueves, en este caso, me trae como la idea ya concreta de qué le gustaría hacer, por lo menos soñar, ¿verdad? Y diseñar el objetivo y la meta. ¿Le parece? Trato. Okay, Dicen los me parece. mexicanos, va. Así dicen los Va. mexicanos, va. Ok, Va. trato hecho, va. Okay. Ok, Carla Sofía, venga, ahora ya no se burle mucho de mí. Estaba matada la risa también con la señorita Francia ahí. A Cecilia no la veo mucho en la oscuridad, pero me imagino que a costillas del pobre profesor estaban riendo ahí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? A ver, en este caso yo comienzo con la tarea, Carlita. Oh, sí la hice. ¿Cómo se llama el emprendimiento? ¿Qué le gustaría emprender a usted? Recuerde, aquí estamos soñando. Si lo tenemos ya, qué bueno. Si no lo tenemos, pues de repente podría ser. Dice que yo comencé a hacer camisetas a modo fan-made, no sé si se escuchan, ¿La qué, como perdón? camisas como personalizadas para personas que le gustan ciertas músicas. Caricatura, que digo, ¿Y es serigrafía, Carlita? No, ahorita estoy trabajando con vinil textil y sublimación. Ah, ¿es como una impresora y es como una calcomanía y se pega así?
Edúqueme, por No, no. favor. No. Edúqueme, Ingeniería edúqueme, textil edúqueme. es como trabajar con vectores y luego cortarlos porque el material ya trae un termoadhesivo. Vienen Ah. diferentes colores, ahí pueden encontrar variedad de colores. Entonces, mi idea era como a mí, por ejemplo, me cuesta encontrar cosas que a mí me gustan acá porque normalmente o son de países lejos y el envío sale más caro que en sí el producto. Es cierto. Entonces dije, bueno, yo puedo hacer camisas, entonces puedo comenzar con eso. Y así he ido como, pero no siento que sea como ahorita como negocio porque no le he dedicado el tiempo necesario. Y como usted nos está explicando que no le tenía objetivo, no tenía una meta, solo digamos, yo hacía el diseño, lo ponía en internet y si le gustaba a la gente me lo pedía y yo se los hacía. Y ¿Y qué también objetivo le puso y qué meta le puso? Porque okay, bueno. desde aquí lo estoy viendo, yo sé que sí puso objetivo y meta. Bueno, el objetivo ahorita es ampliar la base de clientes y tal vez a través de programas de recompensa, algunas funciones o algo que ponga en la página. Ahorita fíjese que ahorita he estado en Instagram y en Marketplace. Facebook, ¿Cuál ¿cómo es se llama? la intención que tiene usted, Carlita? ¿Qué busca usted? ¿Busca vender? ¿Busca crear una cartera de clientes más grande? ¿Cuál es la intención suya? Sí, honestamente, al principio es como tener un extra parte del sueldo. Ok. Generar Ajá, un ingreso. Entonces un sería ingreso que, extra. ajá, generar un ingreso Generar extra. un ingreso extra. ¿A través de qué? ¿A través de qué es lo que realmente realiza usted, Carla? Ahorita solo camisetas, pero sé que ¿La vende o las hace? no las hago. O sea, Ok. solo compro la camisa en blanco y diseño, o sea, hago mis propios diseños y vendo mis propios diseños. Pero con un tema en específico, no es algo que yo pueda dibujar o algo, digamos. Sino que de alguna serie que me gusta, digo, ah, puedo hacer esto, ponerle aquí y ya hago el diseño y lo publico y hay muchas personas que le gustan. Pero hay bastantes que me personalizan. Fíjate que yo quiero de esto, me lo puedes diseñar. Y ya se los diseño, le envío el bouquet. Y si les parece, se las hago y ya. Y siento que eso me está funcionando. La personalización. Ok, entonces su objetivo en este caso para emprendimiento, ¿qué más le interesaría? ¿Vender, darse a conocer, que fuera generar una estabilidad a través de la venta? ¿Cree usted que podía ser eso? Sí, yo le había puesto uno que era aumentar las ventas mensuales. Ok, ese Sí. es el objetivo. El objetivo. Y otro era lanzar nuevos diseños para tener como diversidad. Y como meta, me había puesto vender al menos 20 camisas. No, está bien, está bien, está bien. Me parece bien. Y expandir la presencia en redes sociales. Ok. Bueno, yo me ofrezco, ahí están mis redes sociales. Si me encuentran, yo se las patrocino fácilmente, sin costo alguno. Ahí hay 21 mil personas Si nos en dice Instagram. cómo aparece, lo encontramos. Es que esa es la tarea que tienen que hacer, ¿verdad? Si no vean a una señorita que, no, a este lado sería una señorita que lleva dos cursos conmigo y no me ha encontrado, Concepción no me ha encontrado todavía. Ya lo vamos a buscar. Le va a dejar la tarea. ¿Le Ok, ha puesto póngale. su nombre o el de alguien? Ah, Porque esa es otra esa es que la que tiene que ver. Ahorita, yo sé que de los que están acá, hay muchos especialistas en redes sociales. Sé que muchos pasan viendo, pasan. Entonces, le voy a dejar esa tarea. Ok. Entonces, Carlita, vamos a aterrizar en dos cosas. Trate usted de escoger un objetivo de lo que usted ha diseñado sobre cuál es su verdadera intención con su emprendimiento. ¿Es vender? ¿Es generar? ¿Es establecer? ¿Cuál es la intención? Yo quiero que lo piense usted. Y luego, cuando ya lo haya, en este caso, porque yo veo que tiene muy claros
los objetivos, los tiene muy claro, pero hay que escoger uno y sobre ese trabajar. Cuando ya tenga ese, entonces pregúntese usted hasta dónde quiero llegar con esto. Y esa va a ser la meta. Por ejemplo, usted ya puso la meta y está muy bien, pero de esos objetivos que usted me mencionó, escoja uno y ese va a ser el dominante. Va a ser el dominante. Ahora, entonces, mañana lo vamos a ver. Así como para Cecilia, Tatiana, Denise, Karen, Manuel. No crean que Doralisa también se ha salvado, tampoco Concepción. Mañana, en este caso, haremos ese ejercicio. Trataré de reducir, en este caso, la clase un poco menos. La herramienta de mañana es muy versátil y muy buena. Yo le aconsejo algo. No dejen el objetivo y la meta, pero no dejen esta matriz, porque la matriz le obliga a usted a pensar. Por ejemplo, ¿qué cosas nuevas debería innovar? ¿Sabe que yo estoy en este momento tratando de incluir una inteligencia artificial? Es decir, un pequeño software. El problema es que nosotros este video lo subimos a YouTube y si yo no tengo los permisos necesarios, me lo rechazan en el canal y por eso a veces no puedo subir algunas cosas animadas, porque tengo que tener los permisos necesarios. Entonces, por eso a veces se nos es difícil, pero estoy tratando de ver cómo poder hacer una presentación que pueda ser un poco más agradable, ¿verdad? Entonces, por favor, mañana nuevamente, objetivo, meta del emprendimiento y por lo menos dos cosas que vimos en la matriz el día de ahora. Solo dos cosas. Hemos visto varias cosas. Dos cosas que vimos ahora en la matriz. Nuevamente, el objetivo. Es decir, ¿cuál es la intención que usted tiene con su emprendimiento y hasta dónde quiere llegar? Eso de hasta dónde quiere llegar es la meta. Y dos cosas que vimos ahora en la matriz. ¿Con cuántos recursos necesita? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué cosas nuevas quiere innovar? ¿Verdad? ¿Qué cosas podría, en este caso? Por ejemplo, le doy un tips en el caso, Carla. Yo ando buscando camisetas. Que el cuello, camisetas en este caso, que el cuello sean gruesos y que al momento de lavarse no se estiren para poderle colocar un estampado y que pueda durar. O sea, que yo soy de los que personalizo, ando buscando camisetas, fíjese. Entonces, y un tips, ¿verdad? Duración de la camisa, ¿verdad? Porque he comprado algunas que el cuello es muy delgadito, la meten a la lavadora y se estiran. Qué gusto es platicar con ustedes. Miren, yo no sé si ustedes, cuando escuchan de repente a los demás colegas hablar, se motivan y les dejo la duda ahí para ver si me encuentran. Y le prometo solemnemente, en este caso, publicarles en este caso lo que ustedes quieran ahí en las redes sociales, gratuitamente. En TikTok se va, no es comercial, tengo tres cuentas, pero una en la que están más numerosa la gente, donde hace algunos comentarios y cosas así, ¿verdad? Lo hacen internamente, en esa con todo gusto, ¿verdad? Hasta si quieren mandarle al novio, al esposo, saludos a fulano, lo etiquetamos ahí de una sola vez para que todos ahí vayan a darle like, ¿verdad? De una sola vez. No dice. Bueno, feliz noche. Nos vemos mañana con la tarea, objetivo, meta y por lo menos dos cosas de la matriz que ahora vimos. ¿Les parece? Okay. Bueno, Bueno, feliz buenas noche, un noches. abrazo. Feliz noche. Feliz Buen noche provecho. a todos. Buenas noches. Dios. Buenas Buenas noches. Un noches. abrazo.